Marta López y Sonsoles Onega han tenido un enfrentamiento pues por Rocío Carrasco. Últimamente sabemos que Sonsoles pues se ha hecho muy amiga de Rocío Carrasco y ahora pues quiere dejar bien claro que la apoya pues en todo lo que ha dicho Rocío Carrasco. Y Marta López, que estaba defendiendo y hablando de lo de la Ana María Ardón, pues ha querido hablar de la posición que ha dicho también que tenía al lado de Rocío Carrasco, y Sonsoles Onega ha saltado a contestarle y a rebatirle que por qué no, y a defender pues a Rocío Carrasco. Escucharlo, porque está vaya, bien para escuchar. Cuando Ana María públicamente se ha posicionado del lado de Rocío Carrasco, con el daño que se le está haciendo. ¿Cómo que ella ha pedido públicamente que se posicione Ortega Cano con ella o con su familia? Y a la vez ella se está posicionando públicamente con Rocío Carrasco. No me parece justo, porque es la mujer de Ortega Cano y Ortega Cano está sufriendo mucho por eso y lo está pasando muy mal. Así que si quiere, porque se aplique el cuento. Ana María, lo que está diciendo que hay cosas de Rocío que sí está a su lado. No puede estar a su lado después de lo que ella ha vivido, cosas que ella en persona, en primera persona ha vivido, y por eso se ve reflejada en muchas cosas de Rocío, pues no me parece en otras. Justo, ya. Pero yo lo que veo en esa llamada de Carrasco es que me parece muy interesante, porque has dicho, no puede defenderla. Pues o sí, claro. A mí no me parece. En la parte del maltrato que Rocío Carrasco denuncia, toda la comprensión de Ana María Aldón, y en todo lo demás haberlo hecho fatal. Mira, te voy a decir una cosa. Porque no, porque ella no lo merece. Rocío Carrasco, por mucho daño que haya hecho Ortega Cano, no merece haber pasado el calvario que pasó con ese señor que ella denuncia. En eso estamos de acuerdo, pero ella no solo es en ese tema en el que habla, porque ella se le ve que tiene una rabia o una manía, o yo no sé qué es, contra Rocío Flores, contra Antonio David, contra todo, y es ahí a lo que está defendiendo también mucho a Rocío Carrasco. Entonces, me parece muy bien que ella defienda algunas cosas, pero si tu marido está en casa llorando, pasándolo mal y sufriendo muchísimo, la hija de tu marido, los juzgados, llevándola, si lo piensas a lo mejor te callas, pero públicamente es una bofetada para su marido. ¿Qué opináis? Como siempre, os pido lo mismo, dejadme comentarios, dadle muchos me gustas a este vídeo, y las que no estáis suscritos, suscribiros al canal para poder seguir creciendo. Os espero en otro vídeo. Hasta pronto.